buenos días, chicos, chicas, profesores y profesoras de escuelas secundarias técnicas. Estamos en un programa más de Formación en Acción, aquí en DGES TV, donde se te ve aprendiendo. DGES TV te ve aprendiendo. Muy bien, recuerden que este programa de Formación en Acción es un programa que hacemos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública para acercarles a ustedes el conocimiento de todas aquellas especialidades que aquí se imparten. Tendremos siempre nuestras invitadas, invitados, que son nuestros profesores, y vienen a elaborar pequeños artículos para que ustedes se den una idea más clara de qué es lo que sucederá si se inscriben en CECATI. Miren, esto que está aquí, que se usa generalmente como un señalador, en este caso no es un señalador, es para darles a los alumnos en CECATI. No es cierto, no es cierto. En CECATI ponemos mucha atención a cómo es nuestra pedagogía, cuáles son los métodos y sistemas que nosotros utilizamos para formar alumnos mucho más integrales, alumnos preocupados por el entorno en el cual se desenvuelven, preocupados por la ecología, por el respeto al medio ambiente, preocupados por la higiene y seguridad en el trabajo. Este objeto que están viendo, no sé si la cámara va a poder tomar hacia donde lo estoy dirigiendo. Fíjense, fíjense, fíjense. Otro. Es un objeto. ¿Cómo se le llama, profesora? Es un levantaimanes que nos sirve realmente como también apuntador para dar las clases, pero para nosotros es una varita de seguridad. Si a mí se me llegan a caer estos alfileres donde quiera y me quedan dentro de una prenda, yo pasando la varita me recoge todos mis alfileres. Entonces, de esta forma yo evito lo que viene siendo un riesgo en una prenda que se me pudiese quedar a la hora que estoy cosiendo, en cualquier prendita, sobre todo en una prenda de bebé, cuando pasa por la carita y se queda rasguñada. Y al quedar rasguñada la carita, pues esto ya es algo delicado y no vuelvo a comprar esta prenda o no vuelvo a ir con la persona que me la hace. Claro. En cambio, este nos ayuda muchísimo lo que es en la seguridad. Para agujas, alfileres, es realmente un imán que también nos sirve para estar apuntando, ¿no? Pues esa fue nuestra introducción. Ahora sí les presento. Quien nos está acompañando es la profesora Elizabeth Villegas Sánchez del CECATI número 12. Buenos días. Buenos días, de la especialidad de confección industrial en ropa. Así es. ¿Ah? Originalmente nosotros en la escuela se están llevando lo que son 4 cursos. Se están impartiendo. Uno es el curso regular, que se da por medio de 4 módulos, en donde se enseña lo que viene siendo todo lo de dama, en un promedio de 300 horas. También se da otro curso en donde se imparte todo lo de caballero y niños, que son también 300 horas. Y hay cursos, por decir, de alta costura, en donde ya vemos bordados, donde vemos bordados de lentejuelas, aplicaciones, vestidos de 15 años, de bodas. Tenemos otro curso que es patronaje y graduación. Todo eso son en cursos regulares escolarizados, presenciales en grupo. No nada más se da exclusivamente estos servicios. Tenemos cursos de extensión, que son para actualizar a nuestros alumnos y llevarlos a lo que es la tecnología. En estos cursos de extensión realmente se abarca todo lo que se va llevando con los alumnos de acuerdo a las necesidades. No nos podemos quedar en con que nada más es a veces la pura ropa de vestir, a veces hay más necesidades de ello. Para esto traigo de ejemplo este cojín, lo realizó un alumno llamado Arturo. Qué pero bonito. No nada más aprendió lo que es hacer la fundita del cojín, sino él también agarró y aprendió lo que es cómo forrar un cojín, porque esto también se puede manejar como sustentable. Se rellena por todo lo que nos sobra de la retacería de las telas, con eso se termina rellenando, se hace su fondo del cojín y después ya se hace lo que viene siendo la presentación de cojín. En este caso se hizo, por decir, un curso de cojines y se les enseñaron 4 tipos de cojines. Este se le llama un cojín de fantasía. Hay cojines que son de confort para los cuellos o los de cuña. Esos cursos de extensión no nada más pueden ser de esto, realmente es la necesidad de las personas. Esa parte, profesora, es muy interesante, porque fíjense, en CECATI los cursos de extensión son un acercamiento a los requerimientos de
la industria, por ejemplo? ¿Cuáles son las últimas novedades en cuanto a formas de costura, en cuanto a diseños, en cuanto a todo esto? ¿Es una forma de actualizarse cuando se inscriben ustedes en nuestros cursos de extensión? Sí, profesora, díganos. Tenemos este otro por decir. Realmente no lleva mucho de costura, todo se hace por medio de nudos. Ajá. Es una faldita muy coqueta, muy bonita. Este se amarra al cuello y esta la única costurita que lleva es esta parte. ¿Esto es tejido entonces, profesora? Este es un elástico tejido fantasía. Ah, ¿lo venden así? Lo venden y nada más se usa esta costurita y todo lo demás ya es hecho a puro de bases de nuditos. Qué y ya bonito. Es una falda muy, muy coqueta, muy ribombante y... Usted lo hace entonces a escala para que vean cómo luciría ya en un tamaño natural, sí. Digamos. Manejamos normalmente productos a veces a escala cuando la persona no tiene bien la idea de lo que quiere hacer, que no tiene bien definido qué es lo que pretende. Entonces, esta persona, por decir, es otro alumno, tenía una idea pero no la tenía bien formulada porque a veces no, la imaginación no nos llega a... Pues ahora sí que a presentar lo que uno quiere. Esta personita hizo su abrigo a escala primero para no desperdiciar tela, para ir aprendiendo el proceso, lo que es el ensayo. Uh-huh. Y le puso esta salita, su gorrito y así. Este abriguito, si lo vemos, le queda perfecto a este maniquí que yo tengo atrás. ¿De qué edad es ese maniquí? Es talla 7 a mitad. ¿7 a mitad? ¿Cómo es una 7 a escala, a la mitad de 2. Ah, ok, la pero proporción. Pero es una talla 7 en su proporción de 2. Ah, perfecto. Pero esta persona, una vez que hizo su abrigo, dijo, ya sé qué es lo que quiero, sé cómo lo quiero hacer. En este caso lo hizo Leonor Martínez, ajá, este abriguito. Y a la hora que ella hizo su prenda real, realmente vio que no le gustó mucho el abriguito. Ajá. No le gustó lo que viene siendo la capuchita que le hizo, prefirió cambiarlo por un cuello y le quitó las alitas que iban. Este y hizo su abrigo. Esta es una talla real, pero ya tiene definido qué es lo que quería, cómo lo quería, de qué proporción, sin gastar tanta tela, sin hacer tanto... ¿Con qué aprendió tela? Su proceso. ¿Con qué tela hizo esto? Este lo hizo con una tela... económica. Exacto. ¿Cuál es? La de Navidad, ajá, que es fieltro. Con fieltro. Este ya está hecho con paño, que si sí es una tela para usar por las características de una prenda de vestir. El fieltro no se recomienda para vestir. Así es. Esas son otras cosas que también es muy bueno que vayan a los Ecatis a aprender, que es importante la fibra de las que están hechas las telas. Claro. Después uno es las prendas que nos hacen están hechas de sintéticos. Y si uno va a sudar mucho y no tiene las características, nos llega a causar en nuestra piel ciertos honguitos. Y a veces uno dice, no traigo un aroma que no me aguanto. ¿Por qué es posible este aroma? Uh-huh. Pues porque el sudor, lo que uno transpira, se queda en la misma piel. No lo absorbe la tela. Ajá. Pero son características de la fibra de su tejido. Qué interesante, sí, esos aprendizajes no se los imagina uno. Yo digo, voy a entrar a confección industrial de ropa y voy a aprender a hacer escalas, a hacer todo esto, pero no me imagino que voy a aprender cuestiones como cómo afecta a mi piel las distintas texturas de la tela. Eso está muy interesante. Sí. Muy bien, profesora. Como ustedes ven, yo creo que toda persona que está en esta área tiene un cúmulo de materiales y herramientas. Y mientras más encontramos, más compramos, sí, ¿verdad? Porque cada una de estas tiene una razón de ser. Claro. Desde las propias tijeras, que son las tijeras especiales para costura, que son muy diferentes a las tijeras que se emplean cotidianamente. Ajá, es una tijera... Esa se llama deshebrador. Deshebrador. Cuéntanos, ¿por qué se llama deshebrador? Esta es una tijerita que se le conoce como deshebrador, porque esta sirve para meter este dedo y la puedo yo manejar con esta seguridad. Sí. De esta forma se me queda aquí y con mis mismos dedos la protejo, si yo no la llego ya a utilizar. Ajá. Entonces lo que hago es cuando yo agarro mi prenda, si esta prenda tiene un hilo, ubico el hilo y con esto estoy protegiendo. Y al proteger esta parte yo corto lo que viene siendo el hilo en donde está. Pero realmente esta es la parte importante de seguridad. Siempre yo debo de cuidar mi seguridad. Claro. Y una tijera normal es estorbosa por el tamaño. Entonces tenemos estas que nos ayudan a deshebrar las prendas.
Excelente. Uh-huh. Esto es de los principios de higiene y seguridad en el trabajo, que es lo que siempre les comento dentro de los cursos de CECATI. Primero, lo primero que les va a impartir un profesor en cualquier especialidad es las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Así es. Muy bien. Entonces, con cada herramienta nueva que conocemos, aprendemos también la manera correcta de utilizarla. Así es. Tenemos este también que, por decir, es muy conocido, pero no se usa como se debe. Este es para cortar los hilos en una prenda y se le llama deshebrador. Y este es el descosedor. Ajá. Este descosedor tiene una puntita roja siempre y significa que este va a entrar por donde esté mi costura. En donde yo tengo mi costura, este entra y el puntito me va a dar la seguridad de donde yo pongo mi dedo. No me va a permitir que este me pique, porque si este yo lo agarro al revés, voy a cometer este error. Voy a descoser y me voy a llegar y dar en el dedo. Claro que sí. Entonces, es este al revés, este cose así, y este lo que me protege es este puntito, porque el puntito es para yo llevar mi dedo. Entonces, es una forma de seguridad y de protección. Enseñanza para las amas de casa, ¿eh? Que siempre utilizamos esta, bueno, yo sí la tengo al menos en mi costurero de casa y es un buen aprendizaje. Muy bien. Y aquí tenemos distintas bobinas, estaba viendo, para distintos tipos de máquina, porque en CECATI, en esta especialidad, utilizamos máquina industrial, ¿verdad? Hay varios tipos de máquinas, está desde lo que viene siendo la recta, la overlock de 3, 5 hilos o hasta festón. Está la de ojal, la de botón, zigzag, dos agujas, collaretera, codo, todas tienen diferentes características y todas son para diferentes tipos de telas. También hay que saber cada máquina en qué momento usarla. Claro. Cada máquina tiene ciertas características. La que normalmente conocemos, que es la que pasa en esta costura, que es la máquina overlock de 3 hilos o de 5 hilos, sirve nada más para dar orilla, pero muchas veces no se conoce que sirve para dar lo que es la orilla y se usa como una costura fantasía, aunque no está dando la función como tal de la máquina, porque uh-huh. esta máquina lo que tiene es que tiene una cuchilla y corta y nos deja pareja la tela. Claro. Entonces, sí es importante conocer las características de cada máquina, como conocer sus herramientas que llevan. Es muy común, por decir, encontrar esta bobina que tiene una patita y encontrar esta bobina. Y las confunden mucho. Esta bobina es de una máquina casera con esta patita. Uh-huh. Mientras que esta bobina es para hacer bordado como este que tenemos aquí. Y se usa una máquina muy similar a la recta. No estoy usando otro tipo de máquina más que mi recta. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre mi bobina normal y esta? Que esta trae un pequeño resortito en la parte en donde está la entrada y esta no. Esta tiene aquí el pequeño resortito, mientras esta tiene el canal totalmente abierto y esta no. Este resortito que tiene me permite sacar el hilo de este lado y es la que me ayuda a hacer los bordados. Entonces, así como de estas, es muy diferente. Lo mismo después, también me encuentro mucho que confunden estas. Esta es un carrete para la bobina casera, mientras que este es un carrete para mi bobina industrial. Y cada bobina es diferente y cada carrete va de acuerdo a su bobina. Esta es más ancha. Esta es para una máquina especial que ya se le llama y esta es su bobina que corresponde a este. Hay algo muy importante también. Después dicen que las máquinas no sirven. Y ya revisando nosotros nuestra máquina, hay que checar si este carrete está bien enredado. Después el carrete no lo tienen bien enredado. Y un carrete cuando se enreda debe de devanar parejito, desde aquí hasta acá, y debe de ir haciendo este zigzag. Cuando un carrete se encuentra como este, que está más lleno de un lado y del otro menos, significa que no me va a dar la proporción de la costura. Esta es una forma de revisar cuando el carrete está bien. La otra es, cuando yo meto mi carrete a mi bobina, la voy a pasar por la ranura y la voy a pasar por la uña y va a terminar en el ojillo.
Una vez que terminen el ojillo, yo debo de hacer una prueba en donde esto, si yo lo intento esto jalar, esto debe de bajar poquito. Si baja poquito, esta bobina está bien tensa. Si esto se me va de filo, significa que la bobina está mal y hay que arreglar estos tornillitos. En confección se les enseña todo esto para que ajusten sus telas, cosan bien y no les queden hoyos, no les queden mal, no les queden fruncidas. Perfecto, perfecto. Esta uñita también nos sirve, lo que es para agarrar nuestra bobina. Si esta bobina corresponde al carrete, no se me cae. Si yo la agarro mal, la uña de mi bobina, se va. Se va. Muy bien. Entonces, un alumno que egresa de la especialidad de confección industrial de ropa, las habilidades que tiene es no solamente la confección de la prenda, sino, bueno, la elaboración del patrón, sí, de la confección de la prenda, el uso de las distintas máquinas industriales y básicas cuestiones de su mantenimiento también. Sí. Realmente aprenden desde lo que es hacer su patrón, aprenden a hacer sus transformaciones, hacer sus graduaciones si quieren en diferentes tallas, pero como está encaminado a capacitar a los alumnos, ya sea para la industria o para el uso o para sus propios negocios, se les enseña que ellos puedan realmente llevar a cabo todo, conociendo su parte de calidad, sustentabilidad y su seguridad y su higiene. Claro. Cuando ya van en base a lo que viene siendo, que ya saben armar, lo que también se les enseña mucho es una prenda. Esta prenda, que es un abrigo y se hizo en un curso también de extensión, la hizo un alumnito que se llama Moisés. ¿En qué curso? ¿Cómo se llamaba ese curso? Abrigos. Abrigo, elaboración. Él la hizo en un curso que se llama Abrigos, pero el alumno tenía solamente 4 meses de haber entrado, de no saber nada. Ajá. Entonces él quedó contentísimo porque hizo su abrigo en 4 meses, se hizo su chaleco, sí. Y ya forrado y todo, y él quedó más que contento, pero hay algo. Se les enseña a hacer una ficha, la cual dice con qué tela, con qué forro, cuáles son sus moldes. Qué maravilla. Debe de traer lo que viene siendo su dibujo y una descripción de cómo la arma. Porque esto realmente se lleva a cabo lo que es en la industria. Sí. Una ficha de corte, una ficha de ensamble, una ficha de producción que se le conoce. Entonces, si ustedes van a un, lo que es Cecati, a estudiar esta área, realmente les enseñan para ir a una industria a trabajar, para poner su propio negocio, para poner su propia industria, porque se les da de todo y está completo. Muy completo. Y no tenemos las limitaciones. Hay un curso que también se llama CAE, que es donde las industrias nos llaman porque tienen ciertas necesidades. Así es. Así. Entonces, con esas necesidades se busca. Claro, esto debe estar previamente autorizado. No podemos ir y decir, damos el curso. Realmente se ve qué necesidades, en cuánto tiempo y qué es lo que necesita la industria para poderlo trabajar. Y se elabora lo que viene siendo toda la necesidad. Y se va trabajando sobre todo esto. Día a día, pues también como maestros nos piden que nos sigamos actualizando, que sigamos continuando, no nos podemos quedar en esto. Ahorita personalmente traigo eso de buscar que las prendas se iluminen, no me pregunten por qué traigo eso de que las prendas se deben de traer como que foquitos, lucecitas, para LEDs. Empezar, sí, exactamente, empezarlo a ver en las prendas y poderlo, sí, desarrollar. Muy bien, ¿sí? Estas son una de las alternativas, los cursos de capacitación acelerada específica, son cursos en donde la empresa o la industria recurre a los Cecati para que les impartan cursos de capacitación de 40 horas a 20 horas, la necesidad de acuerdo al tema que quieren en que sus alumnos sean capacitados, el aspecto de capacitación. Tenemos los ROCO, los, sí, exámenes ROCO de reconocimiento ocupacional, y son exámenes que se realizan a aquellas personas que tienen un conocimiento de una especialidad, de un oficio durante años, que son, llevan
50 años, 30 años, 20 años conociendo el oficio y no tienen ningún papel que les reconozca esos conocimientos. Los ECATI les expiden este papel. Entonces, acérquense a los ECATI. En este caso estamos ahora con el ECATI número 12. ¿Nos puedes dar el teléfono del ECATI, profesora? No lo traes. En Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, en Internet, ustedes van a encontrar la página DGCFT, donde encontrarán todos los teléfonos y todas las especialidades que se imparten, no solo en la ciudad, sino en la República Mexicana. Entonces, el ECATI número 12, déjenme ver si alcanzo a ver, el 57-67-71-98. 57-67-03-10. Y hay otro más. Pero esos son los teléfonos para el ECATI número 12. Pero pueden encontrar, sobre todo esta especialidad de confección industrial de ropa, yo creo que es de las que más se imparten en los ECATI de la ciudad y de la República. Entonces, pues acérquense a los ECATI. Vamos a hacer nuestro segundo programa con la profesora, en donde vamos a elaborar una pequeña prenda. Váyanse preparando, informen a la vecina, a la comadre y al compadre que les encanta esta área de la confección de ropa. Pues por hoy nos despedimos. Recuerden que de GESTV TV aprendiendo, y pues gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general, que nos permite tener estos espacios para que ustedes aprendan. Nos vemos el próximo programa.